Buenos días. Les damos la bienvenida a esta presentación a cargo de nuestro país invitado, España. Hoy nos acompaña el profesor Jerónimo Ríos Sierra, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador postdoctoral del programa de excelencia Atracción del Talento Investigador 2018, que cofinancia la Comunidad de Madrid. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster en Política y Democracia UNED, un máster en Relaciones Internacionales Universidad Complutense de Madrid, un máster en Estudios Contemporáneos de América Latina Universidad Complutense de Madrid y máster en Historia Militar de las Guerras Contemporáneas Universidad Jaume I. Ha sido profesor de distintas universidades de Colombia, España y Canadá y ha realizado estancias breves de investigación en universidades como Granada, Valencia y San Martín de Porres, Perú. Además de ser asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos en Colombia durante el proceso de diálogo e implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. Sus principales líneas de investigación son la violencia política y las insurgencias en América Latina, con especial atención a los casos de Colombia y Perú. Y también investiga la geopolítica crítica y los discursos en torno a la violencia y la seguridad en el continente latinoamericano. Tiene un total de 61 artículos científicos y 37 colaboraciones en libros, 36 trabajos indexados en Scopus. Bueno, ahora sí damos paso al profesor Jerónimo, quien nos hará la presentación de su libro, Historia de la Violencia en Colombia. Bienvenido, profesor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por la amable invitación. Con mucho gusto, profesor. Bueno, le damos paso, le damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias sobre todo por darme la oportunidad de estar en este escenario con todos ustedes discutiendo sobre mi último trabajo, Historia de la Violencia en Colombia, 1946-2020, una mirada territorial. Es un trabajo que cierra 8 años y medio de mi vida en Colombia, donde tuve la oportunidad de estar en unos 300 municipios del país, conocer 30 departamentos y tener una relación muy, muy cercana con la geografía colombiana, con la territorialidad colombiana y con esas dinámicas locales tan particulares que tradicionalmente han acompañado a la violencia. Gracias a mi participación y mi trabajo en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la OEI, y gracias también a diferentes universidades que siempre respaldaron mis trabajos académicos, como puede ser la Universidad Santo Tomás, la Universidad Teano, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siempre he tratado de buscar una explicación desde la geografía, desde la concepción del espacio, de por qué cambiaban, de por qué se transformaban y hacia dónde se modificaban las dinámicas de la violencia en el país. Entendiendo que esos contextos territoriales tan heterogéneos, tan cambiantes, tan particulares, en buena medida explicaban o facilitaban la comprensión de dinámicas de violencia y respuestas a esa violencia totalmente diferentes. Es decir, la representación del conflicto, las bases sociales, las fuentes de poder social que se pueden encontrar en la región de Pacífico, poco tienen que ver con la de Catatumbo o nada tienen que ver con la de los Llanos Orientales. Vemos que las respuestas de Estado, los componentes que acompañan a la institucionalidad, las fuentes de financiación, la propia estructura guerrillera, la relación con la ciudadanía, la relación con las fuentes ilícitas de financiación o el papel que juegan las élites a nivel local son cambiantes, son distintos y responden a dinámicas tan particulares que entender toda esta lógica de la violencia, entender un conflicto tan intrincado como el colombiano desde la estricta dimensión nacional, hacía necesaria una visión mucho más cercana a los acontecimientos. Gracias a estos 8 años y medio de vida en Colombia, tuve la ocasión de entrevistarme con comandantes de las AUC, con comandantes de las guerrillas, de las FARC, de ELN, con actores. A ver, ¿se escucha bien? Perdón. Ahora. Con actores de la violencia que habían sido fundamentales y que, en realidad, gracias a sus testimonios, permitían, ayudaban, ilustraban la concepción de una violencia que es mucho más compleja, ¿no? Voy a ver si puedo ahora encender la voz, eso es mucho mejor. Es mucho más compleja. En Colombia tuve la ocasión de entrevistarme con casi 100 actores de la violencia, más o menos entendiendo por actores de la violencia fuerzas militares, por actores de la violencia, guerrillas, grupos paramilitares, víctimas de esa violencia, actores gubernamentales,
personeros, 246 alcaldes y una lógica marcadamente amplia y plural que me nutrió de muchas fuentes, de muchas imágenes, de muchas percepciones y de muchos relatos que sin duda contribuyeron a enriquecer y a consolidar la forma en la cual yo me quería aproximar a esa violencia en Colombia. La mirada territorial, en definitiva, es un reclamo que se hace desde el principio del libro para tratar de mostrar y tratar de entender por qué ciertos lugares han sido tradicionalmente golpeados por distintas violencias y por qué otros fácilmente fueron resueltos a partir de unas lógicas mínimas de presencia del Estado, como sucedió entre finales de los 90 y principios de los 2000. Fundamentalmente, si tenemos que retrotraernos a los inicios de la violencia en Colombia, es un debate irresoluto, ¿no? Hay autores que incluso se remontan a los años 30, ¿verdad? Cuando aparecen las primeras guerrillas campesinas en los Santanderes, en Boyacá, frustradas, combativas frente a las insatisfacciones y los anhelos fallidos que supuso la revolución en marcha del presidente López Pumarejo. Después, otros se remontan al año 46. A mí me gusta particularmente el año 46 y no tanto el año 48, porque 46 es el que marca el punto de inflexión. Pone fin a 16 años de gobiernos liberales, supone la llegada de Mariano Espina Pérez e implica un cambio en la lógica de la respuesta del Estado frente a esas necesidades, la lógica del Estado frente al uso de policía, al uso de ejército, la lógica de reprimir y criminalizar una protesta social en un contexto particular de alta desafección política y que evidentemente se agita así que además con la muerte de Gaitán, el asesinato de Gaitán el 9 de abril, me ha llamado Bogotazo, porque en Bogotá lo llamamos como Bogotazo, pero verdaderamente las consecuencias y los resultados de ese tipo de circunstancia fue mucho más allá de Bogotá, ¿no? Sabemos que tuvo presencia en más de 20 departamentos y que dejó consigo entre 1948 y 1953 aproximadamente 180.000 muertes, a las que había que sumar otras 20.000 más en la llamada segunda violencia, ¿no? Que es la que estudian otros autores como Lori Mertens o Gonzalo Sánchez. Es importante reivindicar que las guerrillas no llegan hasta los años 60, un contexto muy particular, un contexto donde otra vez el territorio y el espacio es muy, muy, muy diciente. Y muy diciente porque durante los años 50, primero entre 53 y 57 con Rojas Pinilla y después en los primeros años de Frente Nacional, la lógica de represión, la lógica de militarización y la lógica de concebir el Estado en muchos lugares un estado de mínimos, en tanto y en cuanto, como siempre digo, Colombia durante décadas ha sido un estado con más territorio que soberanía, hizo que la reacción con algunos contextos fuese muy particular. Las repúblicas independientes, que llamaba Álvaro Gómez Hurtado, pues evidencian, ¿no?, esa lógica de insatisfacción, esa lógica de reclamo insatisfactorio, de disputa, de confrontación por ciertos sectores, donde sí particularmente hay una mayor influencia del comunismo, donde sí que hay un componente agrario mucho más radical, ¿verdad? Hablamos de Pato, hablamos de Guayabero, hablamos de Río Chiquito, que marcan la esencia que luego dará lugar a las FARC. Cuando las FARC toman como mito fundacional el 27 de mayo de 64 como consecuencia de la operación Marquetalia, esa operación Marquetalia se da bajo unas dinámicas territoriales y un contexto muy particular. Tan particular que poco tiene que ver con el contexto que a la vez está acumulando las lógicas que darán lugar a la aparición del EELN, el Ejército de Liberación Nacional, que surge de la Brigada José Antonio Galán, ¿verdad?, que se constituye en 1962, bebe de la Revolución Cubana. El propio Fabio Vázquez Castaño y algunos de los fundadores se encuentran en Cuba y lo que buscan a partir del año 63 es extrapolar esa idea del foco guerrillero cubano a ese contexto donde se entienden que están las fuerzas, insurreccionales. Por eso el ELN se ubica en el departamento de Santander, porque considera que entre Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí, allí hay esas fuerzas que ayudan a la revolución. Hay sindicato, hay capital extractivo, hay capital foráneo, hay universidad y hay una serie de elementos que van a vehiculizar las posibilidades de entender que ahí y no en otro lugar tiene que llevarse a cabo el germen guerrillero. EPL, después en 1967, surge en el Urabá antioqueño y luego chocoano, en el sur de Córdoba, donde encuentra otras lógicas diferentes, reivindicando esa necesidad de concebir el territorio como un elemento muy particular. Tan particular que durante los años 60 y los años 70 no fue un problema para el Estado. No fue un problema para el Estado porque el Estado tenía otras prioridades,
consolidar un sistema de seguridad social, alfabetizar, crear infraestructura, crear conexión física y establecer unos andamiajes mínimos que, sobre los cuales configurar su disposición de territorio y disposición de recursos del territorio. De tal manera que, como dice Mario Aguilera, hay un crecimiento vegetativo de las guerrillas. Más o menos se estima que entre el año 64 y el 78 las FARC protagonizan menos de 2 acciones o menos de 2 tomas de municipios anuales y su capacidad de incremento es muy reducida. Estamos hablando de que al inicio son 350 guerrilleros y que para finales de los 70 apenas va a conseguir llegar a los 900 guerrilleros. Es decir, hay una gran dificultad para ir aumentando su número de fuerza y aumentando su capacidad de disposición de recursos e ir consolidándose en el territorio. En el caso de ELN va a ser muy parecido, especialmente porque a partir de 1973 la operación Anorí, desarrollada bajo el gobierno de Misael Pastrana, está a punto de hacer desaparecer a la guerrilla. Y se quedan prácticamente 70 guerrilleros, es decir, una tercera parte más o menos de los que conformaban el contingente de ELN y asumen un proceso de reestructuración igualmente muy débil, muy endeble, muy paulatino, apegado mucho al territorio. Sur de Bolívar, Antioquia y Oriente colombiano. En el caso de las FARC, especialmente Meta, especialmente parte de los Llanos Orientales y esa vieja lógica de presencia en el sur del país. Un factor fundamental que va a permitir que las guerrillas ganen visibilidad va a ser la llegada del narcotráfico. Eso es una cuestión evidente. De hecho, varios autores, algunos como James Henderson o sobre todo Daniel Pecó, ponen en valor esa hipótesis de concebir que el conflicto colombiano no hubiese sido el conflicto que ha sido y es si no hubiese llegado el narcotráfico. Porque el narcotráfico se convirtió en una fuente de financiación fundamental. Es cierto que inicialmente capitalizada por los cárteles, es verdad que al principio con una posición más residual de parte de las guerrillas, especialmente de las FARC, pero que en el momento en el que desaparecen las guerrillas, pues hay una gran disputa por controlar los cultivos cocaleros, que es lo que en el libro se llama la narcotización, que es ese proceso creciente de presencia en el territorio por parte de los grupos armados sobre enclaves con un alto valor estratégico donde hay como factor fundamental presencia de cultivo cocaero. Una presencia de cultivo cocaero que no es casualidad que esté generalmente en enclaves selváticos, en enclaves fronterizos, en enclaves periféricos, Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, norte de Santander, donde es mucho más difícil al Estado tener presencia y donde los mecanismos, no solamente de cultivo, sino de procesamiento y distribución, también van a permitir a otros actores conexos de la violencia tener un mayor arraigo. Esa geografía de la violencia va a ir ganando enteros y va a ir siendo un soporte fundamental para el crecimiento de los grupos armados. El territorio nuevamente vuelve a ser fundamental porque las lógicas de financiación, de crecimiento y de consolidación que, por ejemplo, se producen en la región Caribe, que permiten el crecimiento del bloque norte, del bloque Héroes de Montes de María, del bloque Central Bolívar, del bloque Emel Cárdenas, de todos esos elementos que van a articular primero las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y después desde el 97 las autodefensas unidas de Colombia, va a beber de unas fuentes de financiación donde el despojo de tierras, la cooptación del poder político local, la parapolítica, etcétera, van a ser fundamentales. Y que cuando se han consolidado, lo que buscan es llegar a esos otros enclaves en donde las guerrillas son actores fuertes gracias, entre otras cuestiones, a la presencia de cultivos copaderos. Por tanto, la geografía y la dimensión territorial va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque, por ejemplo, permite entender por qué en algunos contextos las AUC consiguen desplazar y consiguen reducir muy significativamente la presencia de FARC y en otros lugares no consiguen hacerlo. En departamentos como Cauca, como Nariño, como Arauca o como Norte de Santander, las AUC, las llegadas de los bionques, vencedores de Arauca, héroes de Catatumbo, el bloque Caguima, el bloque Libertadores del Sur, etc., va a tener muchas dificultades para arraigarse en el territorio, porque la presencia de esas fuerzas, las lógicas de esas fuerzas y el arraigo territorial va a permitir entender que la llegada del paramilitarismo sea una llegada fútil y verdaderamente superada por la respuesta guerrillera. Nuevamente el territorio va a ser fundamental porque gracias a ese tipo de cuestiones la lógica de la violencia en Colombia, la geografía de la violencia en Colombia va de la periferia hacia el centro. Es decir, gracias a que las guerrillas van creciendo, a que sus fuentes de financiación van consolidándose, a que su presencia territorial va también engrosando muy sustancialmente, hay un crecimiento exponencial de los grupos armados. Hacia finales de los 90 estamos hablando de que las FARC, durante el proceso de Caguán, llegan a su máximo histórico. Más de 18.000 combatientes y 80 frentes de guerra.
En el caso de EEN, estamos hablando de 5.000 guerrilleros. En el caso de los primeros años del siglo XXI, 2001, 2002, 2003, estamos hablando de que las Autodefensas Unidas de Colombia van a superar los 10.000 efectivos. Es decir, todo se desarrolla hacia una lógica donde pues hablamos de narcoestado, de estado fallido, ¿cierto? Es un concepto que a mí no me gusta nada en absoluto para el caso de Colombia, creo que es muy marcadamente eurocéntrico, pero que sí que permite, en cierta manera, visibilizar que hay unos aspectos, algunos andamiajes que caracterizan y que sustantivan al Estado y que cuando menos se encuentran en seria afectación por la dinámica y la virulencia de conflicto armado en Colombia. Ante eso, llega la presidencia de Álvaro Uribe, y la presidencia de Álvaro Uribe es cambiar por completo la relación con el territorio, es desarrollar una política de seguridad democrática que controle el territorio y que permita debilitar las estructuras armadas de las guerrillas. No hay que olvidar que hasta 2005, hasta que se lleva a cabo la Ley de Justicia y Paz, hay una colaboración que ha puesto en valor la Fiscalía General de la Nación, que han puesto en valor trabajos con relatos de altos mandos del ejército en ese momento, donde, gracias a un sustento legal, hasta el año 97, había una colaboración con grupos paramilitares, con mecanismos de autodefensa, que después se convierten en un instrumento útil porque permiten llegar a donde el Estado de Derecho no puede llegar. Y eso hace que el paramilitarismo sea fundamental para afectar las bases de la guerrilla, especialmente en la región Caribe. En 2005, gracias a la Ley de Justicia y Paz, se establece un punto de inflexión que evidentemente está presente y que, en cierto modo, se debe a que el Estado, gracias a la política de seguridad democrática, gracias al Plan Colombia, ha conseguido fortalecerse. Entre 2002 y 2010 pasamos de 313.000 a 440.000 policías y militares y hablamos de un 4% del gasto del PIB en seguridad y defensa. Colombia tiene 884 militares cada 100.000 habitantes y estamos hablando de que es el cuarto ejército que más invierte junto a Chile, Ecuador y Venezuela. Es la segunda fuerza aérea más importante y eso implica una serie de cambios a nivel operativo, de cambios en la correlación de fuerzas que van a afectar sustancialmente a las guerrillas. Las FARC empiezan a ver cómo grandes nombres empiezan a verse afectados por una inteligencia y una respuesta del Estado que nunca antes había estado presente. Iván Ríos, el mismo Simón Trinidad, después llega Raúl Reyes, después ya con la presidencia de Santos llegan Mono Jojoy y Afonso Cano. Eso permite ver que la capacidad de respuesta del Estado es mucho más poderosa y que hay un proceso de periferialización que se desarrolla a lo largo del libro, que es poner en valor que, igual que se busca cooptar el centro hasta el proceso del Caguán con el fin de aspirar a tomar políticamente poder, cuando llega Álvaro Uribe, cuando se lleva a cabo ese fortalecimiento militar del Estado, hay nuevamente un repliegue hacia contextos periféricos, fronterizos, selváticos, esa periferialización, ¿verdad? Donde lo que se busca fundamentalmente es cooptar y consolidarse en espacios donde tradicionalmente hubo presencia guerrillera y donde al Estado le resulta mucho más difícil intervenir. Claro está que la política de seguridad democrática en el libro, en cierta manera, se desmitifica. Y no solo se desmitifica por sus iniciales proximidades con el paramilitarismo, o no solamente se desmitifica por el mero hecho de pues, haber hecho algo tan ponzoñoso y tan execrable como es utilizar civiles asesinados por agentes de Estado y fuerzas militares y ser vendidos ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja, como sucedió con los falsos positivos. Más de 6.400 víctimas. Y no solamente por la red de parapolítica y la cooptación de espacios políticos locales para preservar un status quo con una marcada lógica, una naturaleza construida de carácter antisubversivo, sino porque verdaderamente lo que hace la política de seguridad democrática, es cierto, es debilitar en un 50% a las guerrillas, debilitar y reducir en un 50% su pie de fuerza o su presencia municipal, también se traduce en que se priorizan unos espacios geográficos frente a otros. Quiero decir, si uno mira la geografía de la violencia en Colombia durante los años que transcurren entre 2002 y 2010, va a poder observar que los departamentos con mayor activismo por parte de las fuerzas militares son Antioquia, Santander, Cundinamarca, el Eje Cafetero, Norte de Meta, parte de Boyacá y elementos que en buena medida evocan esa centralidad del país. Si uno mira las acciones armadas de las FARC, las acciones armadas de EEN y la presencia municipal de las guerrillas en departamentos de frontera, va a ver que en departamentos como Norte de Santander, Nariño, Cauca o Putumayo, la violencia se recrudece. Y se recrudece porque responde a esa lógica centro-periferia. Tal vez
y se plantea en el libro, esa tenga mucho que ver con la geografía del plebiscito. Cuando recordamos el mapa de la participación política en el plebiscito de octubre de 2016, van a ver ustedes que mientras que el centro vota a favor de la, vota en contra del acuerdo de paz, es decir, eso tal vez tenga algo, algo que ver con la política de seguridad democrática, la periferia mayormente afectada por la violencia vota a favor del acuerdo de paz. El 82% de los municipios más afectados por guerrillas vota a favor del acuerdo de paz. El 64% de los municipios más pobres de Colombia votan a favor del acuerdo de paz. Y eso hace que ahí el territorio nuevamente sea absolutamente revelador. Cuando llevemos y entendemos no solamente por qué las guerrillas fueron más fuertes en unos contextos que en otros, por qué la respuesta del Estado fue más fuerte en un contexto que en otro, por qué la violencia se agudiza en contextos periféricos, selváticos, montañosos, de frontera y con impronta cocaína, el territorio es fundamental. Y el territorio es fundamental hasta el punto de que se convierte en el factor nuclear del acuerdo de paz que se suscribió con las FARC en 2016. No solamente en el punto 1 del acuerdo que hace referencia a la reforma rural integral, sino que en el punto número 2, participación política, en el punto número 3, fin de conflicto, en el punto número 4, solución al problema de las drogas ilícitas, vamos a ver un claro componente territorial que entiende que la violencia no es únicamente susceptible de ser superada a través de la firma del acuerdo de paz, sino que necesita de la superación de los factores estructurales, simbólicos y culturales que soportan la violencia. Dicho de otro modo, la paz no es la ausencia de la guerra, la paz es la ausencia de los condicionantes estructurales, simbólicos y culturales que sostienen la guerra. Y esa guerra debe entenderse en clave territorial y debe resolverse en clave territorial. Y por eso los acuerdos de paz hacen tanto énfasis en el territorio, en descentralizar, en desconcentrar, en fortalecer mecanismos de autonomía de recursos, capacidades institucionales, democracia local, en intervenir sobre la sustitución de cultivos ilícitos, en promover mecanismos alternativos, en favorecer espacios de colaboración en clave estrictamente local. El gran problema es cuando el actual presidente Iván Duque se erige como principal saboteador del acuerdo de paz. Se erige como principal saboteador, el principal opositor al acuerdo de paz, a ver, una paz con legalidad, que prácticamente lo que hace es cuestiona el acuerdo de paz y entiende que la legalidad es, su legalidad es la que debe preservar la correcta implementación, y se convierte en una resistencia sistemática de la correcta implementación del acuerdo. Desde facilitar y favorecer que no se acepten las 16 curules que en principio deberían de dar voz política a esas 16 circunscripciones más afectadas por décadas de violencia armada en Colombia, hasta tratar de evitar, incluso recurriendo a la Corte Constitucional, la conformación de la Jurisdicción Especial de Paz o la desfinanciación de la propia Comisión de la Verdad. Este tipo de cuestiones hacen que haya una corresponsabilidad en la actual geografía de la violencia que acontece en Colombia. Una geografía en la cual, en los últimos 4 años y medio, han sido asesinados más de 260 guerrilleros y más de 800 líderes sociales, en donde vemos que hay otra vez, una fuerte confluencia de estructuras armadas, de grupos residuales que beben de las viejas FARC, pero que no hay que concebir como herederos directos. Siempre que hablamos de disidencias, hay que entender que hasta el momento, según los datos oficiales de la misma Agencia Nacional de Reincorporación, el 94% de los excombatientes firmantes de acuerdo se mantienen en el proceso de reincorporación. Y por tanto, si hablamos de que el fenómeno de las disidencias, o más llamado fenómeno de las disidencias, o el fenómeno complejo de las disidencias, incorpora o afecta a más de 1.500, 1.800, 2.000 hombres, eso quiere decir que buena parte de esos hombres son removilizados y son cooptados por estructuras armadas sin necesidad de que esas personas sean excombatientes, más bien todo lo contrario. Lo que sucede es que, como el acuerdo de paz no se ha implementado, la presencia del Estado es muy endeble, la presencia del Estado se reduce a veces a ejército y policía, y en buena parte de las ocasiones se encuentra carente de los principales elementos que demandan cualquier tipo de democracia local, el hecho de que haya un acuerdo de paz perfecto no quiere decir que haya una superación de la violencia perfecta. Y más bien lo que hay es una reproducción de siglas, de disidencias, de viejas disidencias que reclaman continuidades con la vieja geografía de la violencia para reivindicarse como actores claves en esta nueva versión del conflicto armado. Si miramos, no es casualidad que
el viejo Fuente 29 en Nariño, el viejo Fuente 48 en Putumayo, el viejo Fuente 33 en Norte de Santander, el viejo Fuente 10 en Arauca, y los viejos Fuentes 18 y 36 en Antioquia, por ejemplo, sean algunas de las principales estructuras disidentes que hoy en día operan en el país. Claro que hay exmilicianos, claro que hay exguerrilleros de las FARC, pero hay un gran componente de removilización, de cooptación, de nuevo reclutamiento de personas que se involucran en la violencia. Y otra vez, la perspectiva territorial es fundamental. Es fundamental para entender dónde aparece segunda marquetaria, bajo qué frentes tiene mayor influencia, o dónde se consolidan las estructuras de Gentil, Duarte, John 40 o Iván Mordisco en torno a los viejos frentes 1 y frentes 7 de Bioco Oriental. Es decir, el territorio es todo. Y el libro Historia de la Violencia en Colombia, 1946-2020, una mirada territorial, precisamente lo que busca es reivindicar y poner encima de la mesa que cualquier tipo de dimensión conflictiva en Colombia en relación con este proceso que dura décadas, necesariamente su atención, su entendimiento y su superación pasa por incorporar y garantizar esa dimensión territorial que hasta el momento ha sido poco estudiada. Es cierto que en Colombia hay grandes sabedores de esta perspectiva geográfica. Están los trabajos territoriales de Camilo Echandía, de Luis Gabriel Salas, están los trabajos de Fernán González, están los trabajos de CINEP, que son maravillosos, pero que siguen reivindicando esa necesidad de poner en valor un territorio que todavía a veces se encuentra superado, sobre todo desde la mirada de las políticas públicas y la mirada más simplistas desde una perspectiva totalmente nacional, monocolor, que yo creo que se pierde esa gama de grises que son necesarios para entender la complejidad tanto de diagnóstico como de la solución a la violencia en Colombia. Sin más, pues creo que me he atenido al tiempo, eran 30 minutos, estoy viendo en el reloj que he gastado 28, así que muchísimas gracias por todo. Con esto les dejo el turno de palabras. Vuelvo a agradecer y reiterar mi reconocimiento a su participación en este evento y gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias, profesor Jerónimo, por presentarnos esta publicación que enmarca todo el contexto de la realidad de nuestro país. Profesor, me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta las realidades latinoamericanas, y ¿tiene usted dentro de sus perspectivas investigar esta temática enfocada a otros países o dar continuidad a esta investigación en Colombia, sobre todo obviamente después de todo un proceso de paz que ha encontrado otros actores? Particularmente me han interesado las dos cuestiones. Por un lado, la cuestión territorial en otros contextos de América Latina. Especialmente me atrajo mucho la situación de Perú, porque en Perú también se dan esas lógicas centro-periferia, Sendero Luminoso, el Partido Comunista de Perú Sendero Luminoso, que es un grupo armado que surge en 1969, aunque donde sus raíces en 1964, muy particularmente se desarrolla en un lugar olvidado para la geografía y para la historia peruana, que es Ayacucho, y desde Ayacucho va construyendo unas bases de apoyo, va construyendo un discurso, va construyendo unas fuentes de poder social que finalmente van a desembocar en uno de los conflictos más beligerantes y más violentos de todo el continente. Es cierto que el colombiano supera las 200.000 víctimas, según los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero el peruano entre 1980 y 1992 va a dejar consigo 69.000 muertes. De tal manera que es uno de los cuatro grandes conflictos armados del continente, junto al colombiano, el salvadoreño y el guatemalteco. De tal manera que esa perspectiva territorial sí que me ha interesado en Perú muy particularmente y es cierto que siempre demanda de mucho trabajo de campo, de muchas entrevistas y de mucha proximidad con el territorio, pero es cierto que también mi principal objeto de estudio es Colombia. Estuve viviendo prácticamente toda la década pasada en Colombia. Desde el año 2010 vengo investigando y vengo trabajando muy de cerca las cuestiones que tienen que ver con el conflicto armado y con la construcción de paz. Y es cierto que ahora, pues igualmente, va a salir un segundo libro, que es continuidad de este. De hecho, va a aparecer la próxima semana, que se llama Colombia 2016-2021, de la paz territorial a la violencia no resuelta, ¿no? Lleva el prólogo del presidente Ernesto Samper. Y precisamente lo que hace es tratar de poner en valor esa perspectiva territorial, pero centrada exclusivamente en el fenómeno de las disidencias
o mal llamadas disidencias, porque insisto, es un concepto mucho más complejo y que acepta muchos, muchos matices, el EEN, el Khan del Golfo y los Peluzos, el antiguo EPE, ¿no? De tal manera que lo que se busca es un poco reflexionar sobre ese componente territorial de una manera mucho más próxima en el tiempo hacia el lector y hacia la comprensión de una violencia, pues que efectivamente se prometía mucho de ser superada gracias a ese acuerdo de paz, pero que en realidad se encuentra muy desdibujada, muy seriamente afectada por la poca voluntad gubernamental y en peligro en tanto y en cuanto pues la efervescencia de esa violencia, esas nuevas dinámicas de la geografía que continúa con respecto a 2012 están presentes y tienen que ser resueltas de alguna manera u otra. Perfecto, profesor. Esperaremos entonces sus nuevos trabajos. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan toda nuestra programación a través de letrasacadémicas.com y puedan interactuar en nuestra sala virtual. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día y mucho, mucho ánimo con la situación que están pasando ahora. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias, profesor.